renunció, Diego, no puede ser. Así como lo escuchás, Elena, me dejó una carta acá en mi escritorio. No, no puedo creerlo, nos están saqueando, Diego, Monterrey, Hugo, Poli, María, Tata. Bueno, hay equipo, todavía tenemos buenos refuerzos, está Bruno, bueno. Sí. Ciro, Lucas, que sí, y a María la voy a convencer de que vuelva. Diego me parece mucho más difícil todavía. ¿Pero dijo las razones o algo? Sí, una razón por la cual es imposible luchar, el amor. Vos, la razón de lo irracional. Cállate la boca, que sos muy chico vos. Sí, cállate la boca. No, de todas maneras, igual en algún punto tiene razón. Diego no puede renunciar, lo tenés que convencer. No, no puede convencer, acabo de hablar con él, me cortó, no quiere saber nada. No lo llames por teléfono, andá a la casa y hablale a él. Elena no está en la casa. ¿Por qué? Se fue a vivir a Chacabuco. Estás totalmente loco, ¿no? Hey, mi amor, me recibís con un puntinazo en el medio del pecho. ¿Qué no me puedes hacer una valija esto? Acá en Chacabuco? ¿Por qué estacionás el helicóptero en el medio de las hojas de Fortuna? ¿Por qué todos hacen lo mismo? ¿Y por qué lo mismo hizo Soraya. Me tenté porque venía en el helicóptero, veo la carita de Fortuna así, la forma de la soja. ¿Por qué siembra así? Siembra así las hojas. Bueno, ¿qué? ¿Tenés problema? Tenté, le puse el helicóptero en la cara, hola. No entiendo qué haces acá, porque hola. Te extraño, mi amor. ¿Me puedes dar un beso? Hola. ¿Te diste cuenta que no te tiré la boca, no? No. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me di cuenta. ¿Sabes que te extraño mucho? Sí, no parece que me extrañaras porque me llegó mi mail y unas fotitos que la estabas pasando bastante bien. Bueno, a eso vengo, a explicarte todo eso, a decirte que te amo y a decirte que es toda una mentira, que es una trampa. Fue una trampa de Rosario. La mujer esta era una víctima. Esta sí, mina... vos todas las víctimas te las llevas a tu casa por si necesitan algo. No, pero estaba por si golpeada, tenés que dar una vacuna o fue algo. Una misión, ¿me puedes escuchar? Yo te voy a explicar, tengo la explicación para todo. A ver. Fue una misión, la mina estaba en peligro, hubo un tiroteo, estaba golpeada. Hice... Bueno, para. Diego Rubier, es una gente de elite. Supositorio. Hacemos un supositorio. No, es una suposición. El supositorio es un poco desagradable. Bueno, es lo mismo, una suposición. No es lo mismo, pero dale, te entendí. Ponele que yo estaba en tu casa porque estábamos casados y yo estaba ahí, estábamos los dos juntos en el jacuzzi metidos. Me gustó esa suposición, porque quiere decir que en tu cabecita loca estás pensando en casarte conmigo. No, es una cuestión como agente, te estoy preguntando. Estoy teniendo una estrategia para ver si es verdad o no lo que me estás diciendo. ¿Vos lo hubieses llevado igual a la chica si yo estaba ahí, casada con vos, enamorados y viviendo felices y comiendo perdices? ¿Lo hubieses llevado igual? Sí. Sí, lo hubiese llevado igual, la hubiese ayudado, pero feliz. O sea, porque hubiera estado con vos. Hubieras estado ahí, hubieras ayudado a ayudar. Si ves las fotos, te das cuenta que yo en ningún momento tengo los ojos abiertos. No estoy disfrutando del momento. Estoy dormido, estoy drogado. Me drogó Rosario, mi amor. Bueno, igual estabas bien de físico porque te vi. Y me gusta que te mantengas. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me di cuenta. Bueno, le estoy dando porque quiero también que... Bueno, está bien, pero igual te creo. Un lindo cuerpo quiero que te comas. Sí, te creo. No sé por qué, pero te creo. Porque sabes que digo la verdad. Igual para el caso es lo mismo, porque yo me vengo a vivir acá y Rosario no me deja en paz. O sea, está siempre en medio de nosotros, es lo mismo. Rosario no va a molestar más, porque yo ya renuncié a todo para casarme con vos, para ser felices acá, para que vivamos acá, renuncié a los únicos. No va a molestar. Podemos, no sé, yo soy millonario, o sea, podemos vivir de miguita, eso no hay problema, pero de hobby, no sé, me pintó recién, vi a Roberto y a Carlos, podemos criar chanchos. Están enormes, ¿viste lo que son? No, están divinos. Yo quiero criar uno entre nosotros, que sea nuestro, que sea que lo criemos de chiquito. Sí, no sé, plantar tomates. No, está bueno lo que decís y todo, pero llegás siempre mal momento, porque ahora yo justo me estoy por ir. ¿A dónde le estás por ir? Pero, ¿por qué? Me estoy por ir a Moscú con mi papá. Sí, porque va a bajar de la estación, no sé, un tiempo, porque no sé qué cosa tienen que hacer, qué tienen que recambiar, no sé qué tienen que hacer, y va a estar en Moscú. Me invitó una semana a pasarla con él y le dije que sí. ¿En serio te vas a ir a Moscú a vivir? Sí. Voy una semana. ¿Una semanita? No. Vivo esa semana y si me gusta, por ahí me quedo un tiempo más o meses o... No me digas que te vas a quedar a vivir en Moscú, por favor, mi amor. Decime que por lo menos lo vas a pensar. Por lo menos vas a pensar en volver y estar conmigo y casarnos. Decir lo que siempre soñamos durante tanto tiempo. ¿Por qué ahora no querés? No te puedo decir eso, no te lo voy a prometer ni nada. ¿No me lo vas a prometer? Igual tengo la esperanza que vamos a estar juntos. Agarró el bolso, sus cositas y se las picó. Sí, pero ¿por qué no lo paraste? Es la pregunta. A ver, ¿qué parte lo entendés que Digarcho es mi jefe? Él es el que me garpa. En todo caso, él es el que me para a mí. Además, estaba Sofa convenciéndolo. Fue un quilombo esto. Pero ¿Sofía tampoco pudo? Y yo no lo veo acá. Así que, evidentemente, no pudo. No, genial. ¿Por qué no hablás vos con Digarcho? No, que me voy a meter, dejá. Si no puede Sofía, al menos puedo yo. No hay manera. Lo que estoy pasando... ¿Él esto lo puso a la venta? No, ¿no?
¿La saca? Sí. No, este está libre. Quedó libre. Va, bueno, estoy... Sí, va en vos, que es lo mismo que nada. Pero me vengo a vivir acá. Ya está, lo ocupo. Parando la motoneta. No, no, a vos te dejo acá entre nosotros. Te voy a hacer una quita importante en el sueldo, pero te dejo, olvídate, no te vas a quedar acá. ¿Qué quita? A mí de Garcho me sigue pagando el sueldo. Sí. Y vos, si lo que estás sugiriéndose es lo que te vas a venir a instalar acá, ni en bochas. Sí. ¿Que no? Que no, mirá, no. Mirá cómo traigo todas mis cosas, acuérdate. ¿Qué cosas? Vengo para acá. Quédate tranquila porque no te voy a pegar, no te voy a hacer nada. Uy. Buenos días. Hola. ¿Diego Rubier? Él no está además en estos momentos. Bueno, supongo que no le va a molestar que lo espere. Ah, no, total. Sí, lo que pasa es que con todo respeto te lo digo, ¿eh? ¿Quién carajo sos, man? Qué curioso, yo iba a preguntarle lo mismo a usted. Ah, él es Alex Echeverri. Axel. Bueno, es lo mismo. Yo soy Melania, por eso. Sí, pero bueno, te pregunto. Axel Echeverri. Justamente lo venía a buscar a usted. Soy Norberto Reyes, el padre de Sofía. Ah, pero qué lindo. Qué lindo encuentro este señor. ¿Qué traes a sacar este momento? No, se puede ver, es una sorpresa. Vení. Mi amor, ¿todo bien? Sí. Te amo, bebé, ¿eh? Arriba, ¿eh? Escuchame una cosa. A la nena no le gusta quedarse con vos, te diste cuenta. No, si soy su tío postizo, me ama. No. ¡Franche! No, mirá, ni te registra. Lo único que te quiero decir es, esto ya lo vivimos. Sí. Varias veces. Sí. Y siempre también igual, la nena secuestrada. No seas lechucero, una vez pasó. No, una, no, dos o tres veces. Te lo pido, por favor, que no pase más. No, ¿sí? No. Disimuladamente. Sí. ¿Ves ese mueble que está ahí? Se ve lindo. ¿Lo ves? Sí, bueno, sí, no sí. Es pesado. No. Lo vas a agarrar. Cuando yo me vaya, cierro con llave, me llevo mi llave, vos tenés tu llave, sí. Ponés el mueble atrás de la puerta. ¡Ah! ¡Para que no entre nadie! ¡Sos un genio! Es la tomo, la tomo, la uno. Confío mucho en vos. Sí, olvídate. No va a pasar nada. Cuando vos vuelvas, la arena va a estar acá conmigo, viva, viviticoleando. Y sí. Y sí, pues. Es la idea. Sí. Dale. Mi amor, te amo mucho. ¿Me escuchaste? ¡Se va, papá! Extrañame. Sí. Cualquier cosa me llamás. Chao, bebé. Bueno, chao. Chao. Quédate tranquilo. Ahora voy a agarrar el mueble. Ya escuchaste, nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir porque no le quise decir a tu papá. Pero mira lo que traje acá. ¡Juegos! ¡Juegos para jugar! Vamos a y traje el aparato. Todo. Nos vamos a conectar a la tele y nos vamos a morir de risa. Tu papá es tremendo, este hombre. ¿Qué te olvidaste, Gil? ¡Gil! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Soy la nueva presidenta del consorcio y bueno, vine a contarle las nuevas normas del edificio. ¡Pase! ¡Pase nomás! Gracias. Ay, qué linda. Hola. Hola. ¿Me das? El aire que respiro. ¿No vas a decir nada en todo el viaje? No, no quiero decir nada, no sé qué decir, no sé, estoy enojado, estoy triste. No, bueno, pero yo te dije, es una locura venir así sin avisarle, le agarraste de casualidad, padre. Y porque no puedo estar lejos de María, no puedo, encima la mala suerte que tengo que me quedo sin nafta en el helicóptero, o sea, no puedo creer que tenga tanta gracia por venir a buscarme. No, no puedo creer que viniste 200 kilómetros, es una genia total. No puedo estar lejos de María, no, cámbiame el tema, me quiero pegar un tiro. ¿Me estás jodiendo? Bueno, ¿qué culpa tengo? No, déjalo, me gusta, soy masoca. No, padre, bueno, saca. Y lo apagué. Che, en serio, Dani, no te puedo ver, si no me gusta, van a terminar juntos, o sea, el destino está escrito, o sea, es así, van a terminar juntos. Ojalá. Sí, verte. ¿Qué te hiciste estúpido? ¿Ves? A esta gente hay que sacarles el registro. No, déjame a mí que lo voy a cagar a trompada. A la camioneta, rápido. No. ¿Qué hacemos? Quédate quieto. Bruno, ¿para qué querías verme? Ah, sí, Soraya. No, que le quería decir que ya estuve trabajando en lo de las interferencias. Ah, muy bien. ¿Y tuviste éxito? Contame. Sí, instalé un software y, bueno, creo que no va a pasar más. ¿Por qué creo? Soraya, hay un 99% que no pase y un 1% que sí. Pero no va a pasar. Quédese tranquila. Me voy a buscar algo para tomar. ¿Le traigo algo? Yo no quiero nada de tomar, jovencito. Estoy trabajando, concéntrese en el 1%. Pero hice todo, ¿no? Vaya a buscarse una nada. Leche o no algo. Todo el día consume, porque no trabajan. Dios. Están todos vacíos. ¡Bruno! ¡Por Dios! ¿Cómo me va a confundir con ese chiquitín de vaya Bruno? Para allá. No se aparezca nunca más así de esa manera. ¿Cómo no si me gusta nada. Es mi carta de presentación.
pero... No, termine la pasta, pasta. Qué lindo. Basta. Qué lindo estuvo lo de anoche. No, todavía te duras los colores. Cállese la boca, no divulgue las cosas que pasan entre usted y yo. No. ¿Estamos entendiéndolo o no? Sí, lo entiendo. Porque le pongo inmediatamente el suero de la memoria. No, quiero el suero de la memoria. Estoy destruido, ¿saben? Estoy destruido. Me acabo de enterar lo de Diego, estoy destruido, estoy mal. Perdón, Soraya, pensé que ya sabían todos. No, lo van a saber a su debido tiempo, Elena, por favor. A ver si buen día, únicos. Quiero proponerles un negocio. ¡Bruno! Bruno, vení para acá inmediatamente. ¿Qué pasó? Ahí tenés el 1%. Larga los juguitos. Bueno, por la subrutina. ¿Qué querés? A vos te hablo. ¿Qué querés, bobina? Uy, qué mal empezamos. Los estoy llamando porque necesito pedirles un favor. No te vamos a hacer ningún favor, ni lo sueñes. No, yo no sueño. Tengo a Media Central secuestrada. Empecemos por aquí. Escúchame bien lo que te voy a decir, bobina. Te conviene soltarlo porque la vas a pasar mal. Somos los únicos. Yo que vos, Rubén, bajaría el copete porque tu hija también está en mis manos. ¿Mm? ¿De qué habla? De esto. Ay, bueno. Ay, no. Sí, como así también tengo al pobre ingenuo Echeverry en la casa de Rubié. Comunícate con Axel ya mismo. Sí. Ay, chicos, no. Lo siento, no van a poder comunicarse porque intervienen los teléfonos. Justamente están incomunicados. Imposible eso. No, para mí nada es imposible. Y además les aviso que cualquier cosa que detecten mis cámaras, la chica y Rubié se mueren. Bueno, ya entendimos. ¿Qué es lo que querés, Dreyfus? Una bobera. La clave Berlín. A ver si entendés. A Merlín nunca lo vas a tener, ni en tus manos ni nada. Merlín va a ser nuestro, porque Merlín se... ¿Qué es Merlín? No, Rubén, pará. Es la clave Berlín, no Merlín. Es una clave que maneja todos los servicios secretos. Manejaría la información de todo el mundo. Pero eso, dásela a mí. No se la podemos dar a Rubén. Se puede, Rubén. Dreyfus, es imposible lo que nos pedís. No tenemos acceso a esa clave. Es imposible. Entonces van a tener que esmerarse mucho. Les doy 2 horas de tiempo. Si en esas 2 horas no consiguen la clave, bueno, sus amigos, colegas, familiares y demás deudos se mueren. Soraya, déjame sacar los tanques. ¡Déjame ir, Soraya! ¡Quieto, quieto! ¡Déjame sacar los tanques! Pará, Rubén, pará, tranquilízate, ¿sí? Tenemos que pensar bien, inteligentemente. Tienes razón, Elena, Rubén. Tranquilízate. Bueno. Tranquilo. Elena, comunícate con la central de Copenhague a ver cómo podemos analizar la situación y suspender ya mismo ese entrenamiento. De los chicos, ok. Dale, ok, quédate acá conmigo. Okay, quiero estar acá. ¿Están cómodos? ¿Cómo te patina el disco, Dreyfus? Siempre con esas obviedades. Soy bueno, reconocelo. No, estás re loco, eso es lo que estás. ¿Cómo me fastidia cuando no reconocen mi capacidad profesional? Yo reconozco la tuya. ¿Qué te tengo que agradecer? No, Rubia, para nada. Pero vos sos bueno en lo tuyo, con tu inteligencia y la chica biónica. Podrían deshacerse de estos 2 estúpidos que lo están controlando en 1 minuto. Sí, eso seguro, dalo por hecho, te lo digo ya. Justamente por eso me tomé la molestia y el atrevimiento de instalar, colocar una pequeña bombita en el avión donde viaja tu amada hija de Monterrey hacia Rusia. Si hacen los loquitos, se muere. Simplemente apretando un botón. Loco de mierda, escuchame una cosa. Déjala en paz a María, ya no pertenece a los únicos. Te recomiendo que te quedes tranquilo. Si tengo la clave en tiempo y en forma, a lo mejor me apiado y no mato a nadie. A lo mejor. Te voy a matar. ¡Dreyfus! No. ¡Cagón! No, pará, padre, escuchame una cosa. Ya los únicos de todo el mundo se deben estar ocupando, no te preocupes. No, pero es muy difícil. No. Es muy difícil llegar. Si no me dijeron mal, ¿usted estaba en Londres? Estaba. Acabo de llegar, preocupado por mi hija. Tengo entendido que usted vendría a ser su pretendiente, digamos. Bueno, pretendiente es una palabra como... Sí. ¿Qué edad tiene usted, señor? ¿Qué edad tengo yo? Sí, sí. ¿Qué cuántos años tengo yo? Exacto. ¿Cuántos años me da? 31. ¡Adivinaste! ¡Adivinaste! ¿Cuántos años tenemos? No le importa. Mi hija Sofía tiene 18 años. ¿Por qué no se busca una mujer de su edad, señor? Porque yo... Yo creo que... ¡Ayúdame, mierda! Tecito, traje tecito para todo el mundo. ¿Eh? ¿Usted lo conoce, este señor? ¿Alex? Sí. Sí, toda la vida que lo conozco, Alex. No. ¿Y qué opina? Dígame algo.
¿Ah, de él? Sí. Ah, es un transfuga. Ah. O sea, pero no mal flaco, concretamente, digamos. Pasa que él se crió en la Yeca. ¿Viste todo lo que es Yeca? Sí, sí, sí. Viviendo así como una hillera. ¿Oigan las autopistas? Abajo la autopista. Bien abajo de la autopista. Ahí. Ahí. Ya, pará, dale, que se. No, es la verdad. Él parece rústico, pero. Pero no lo es tanto, digamos. Le falta para armarse como hombre. Le falta bastante. Oh, pero va, va. El señor te está preguntando. Sí. Así que debajo de la autopista. No, abajo de la autopista no. Bien debajo. Discúlpeme que tengo que atender este llamado, ¿eh? Ah, disculpanos vos. Lo que pasa es que yo no vivía abajo de la autopista. Ah, después no. Que les ama, dormía. ¿Qué autopista? Aparte, ¿qué le vas a contar todo? ¿Qué le vas a decir? ¿Que soy agente secreto también? Yo le conté la verdad, Alexandro. Está bien, vos no tenés manera de zafar con este tipo. Te hago una consulta ahora, sí. ¿No? ¿Y vos pensás que este es el viejo de sofá? ¿Y quién va a ser? No lo sé, pero digo, no se parece nada a sofá, bueno, nada. A lo mejor se parece a la madre. ¿Quién, él? Sofía, ¿de qué mierda estamos hablando? ¡Qué aburrida! Bueno, ¡ey, Franche! Escúchame, no nos podemos mover de la casa. Rubén lo dijo bien claro, nos tenemos que quedar acá. Dijo que no podíamos ir caminando por ahí, pero yo me quiero ir a mi casa. Bueno, pero no. Una orden es una orden y yo la acato al pie de la letra. ¿La llamás vos o la llamo yo? Oh, ¿cómo está de terca esta nena? Bueno, nos acompañás, vamos, la llevamos a la nena, tomamos un poquito de aire. Nos vamos a quedar acá nosotros. ¿No querés que saquemos a la nena de lado y ya nos quedamos los dos solitos? Mira, Pasarelli, me parece que no estás entendiendo. No entiendo nada. ¿De acá? No se va nadie, chiquito. Baja esa arma, por favor, que está la nena. Tranquila, te vas a dar toda la plata. Esto no es un robo, nena. Ustedes dos son mis rehenes. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces nos secuestraron? Es tremendo. Bueno, a la nena no le haga nada a mí. Atame, haceme de todo, en serio. En serio, atame. Mi amor, soy yo, Franche, te vine a buscar. Ay, ve lo que haces. Mi mamá se entera que estoy metida en un lío, me va a llevar a Estados Unidos. Hagamos una cosa. No le abramos la puerta y listo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Cómo escucha todo? Le voy a tener que abrir. No, pará, somos tus renes, pero no le cuentas nada a mi mamá. Ya entendí, Soraya. Ahora, ¿qué dijeron Copenhague? Copenhague. ¿Y yo qué dije? Copenhague. ¿Y cómo es? Copenhague, Rusia. ¿Y yo qué dije? No puedo más. Lo que dicen es que están analizando la situación, que de hecho es crítica. No creo que accedan a darnos la clave, sinceramente. Sí, tirando unos mangos como se ha sacado. Son muy mezquinos los daneses, ¿no? Para no acceden. No nos queda otra que ganar tiempo. Ir a verlo a Dreyfus. Así que el plan es el siguiente. Vamos a instalarle un software a Ramón para escanear el lugar del encuentro y ver si hay rastros de Sofía y Diego. Vos, Rubén, vas a reunirte con Dreyfus. Tu función es entretenerlo, ganar tiempo hasta que logremos encontrarlos. Va a estar todo bien, Soraya. Está la vida de mi hija de por medio. Confía en mí. ¡Dame el tanque! Siempre y cuando te concentres en que Dreyfus es un tipo muy inteligente. Ya lo sé. Y la mente tan brillante como perversa. Ya lo sé. Entonces, Dreyfus, ¿qué va a tratar de hacer? Degradarte para que saltes, para sacarte de eje. Porque lo que... Entonces, grabate en la cabeza lo que te estoy diciendo. Sí, ya lo sé. A ver, no me preguntes qué me pasa. Cuando está mi hija de por medio, es como que tengo una mente muy brillante. Sí, pero tu mente es brillante, pero... chiquitita. Pequeña. Sí. Soraya, te hago una pregunta. Pero... ¿no es poco mandar nada más a Rubén y a Ramón? ¿Por qué no mandamos a Ciro, a Lucas, que están así jovencitos? No, tenés razón. Jovencitos? Lo que pasa es que Dreyfus los conoce. Nos queda una sola alternativa. ¿Y? ¿Tienes la clave? Me la van a mandar a mi celular. Primero liberar a los rehenes. No, los invitados primero. Además, el tiempo se está agotando. La mesa está servida. ¿Qué quieren tomar los señores? Yo me voy a servir otro old fashioned y al señor tráigale un sidecar. ¿Un sandan? No, por favor. Voy a anotar porque si no el barman no va a entender nada. Le agradezco. Servicio, por favor. Voy a llamar al reporte de cocina para que le bajen un tenedor. No, por favor, le pido que no haga eso. Apúrese. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, Soraya! Los micrófonos están puestos. No sé qué esperan para transferirme la clave. ¿Qué pasa? ¿Tampoco crees a tu hija? Tranquilo, Rubén. Vos mantenete centrado, te quieres sacar.
Calmalo, decirle que va a obtener lo que quiere. Bueno, ya es oficial, me lo acaban de confirmar. Copenhague no va a acceder. Ay, Dios, tenemos que encontrar a Diego y a Sofía y tratar de comunicarnos con los otros. Momento. Decime que se te ocurrió algo bueno, por favor. ¿Dreyfus no intervino todos los teléfonos de los únicos y de los departamentos? Ya sí. Sabemos eso, Bruno. Bueno, Axel no estaba en el penthouse. ¿Diego no tiene una mucama? ¡Melania! ¡Ay, mi amor! ¡Sos brillante! A ver, yo la amo a Sofía, ella me ama a mí. Queremos que las cosas nos salgan bien, ir para adelante, como toda pareja me parece que eso que le estoy diciendo básicamente le tendría que bastar. ¿Estás siendo sincero conmigo? Sí. ¿Qué haces, man? ¿Le conté que estuve en el ejército? ¿Sofía no le contó? No. Bueno. Esto es una especie de detector de mentiras casero y ante la menor variación en sus pulsaciones, yo me voy a enterar. Dale para adelante. Desde que Sofía era muy chiquita, siempre me esmeré en que tuviera el futuro que se merece. La cuidé mucho, le di la mejor educación, siempre pensando en su futuro. Se lo voy a preguntar una sola vez. ¿Qué clase de futuro usted pretende para Sofía? Soraya. Melania, gracias a Dios que nos pudimos comunicar. ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Axel está ahí con vos? Sí. Y si te digo con quién está, te caes de colita, Soraya. No hace falta que me lo digas, es un hombre de Dreyfus. ¿De qué? ¿Cómo? Vamos, conteste. Me estás haciendo una pregunta con trampa. Definitivamente usted no me cae nada bien. No, a mí no me cae bien el revólver que me mostraste, pero todo bien, vamos a empezar a hablar. Discúlpeme. Tengo que atender este llamado que seguramente debe ser de trabajo. ¿Trabajo? ¿Le suena la palabra? Después le explico qué quiere decir. ¿Hola? ¿Sabes que este tipo me está haciendo perder el centro, no? Es como que en cualquier momento le va a sacar el revólver ese que tiene y se lo voy a hacer comer. Sí. ¿Sabes lo que yo te comentaría? Que lo hagas cuanto antes a esto. Me acaba de llamar tu jefa, Soraya. Este tipo no es el viejo de sofá. Es un enviado de Dreyfus. ¿Dreyfus? Se está haciendo pasar por el viejo de sofá. Y nos tiene acá vigilados de parte de ese tipo. ¿Entendés lo que te digo? Ay, no sabes lo que nos vamos a divertir. Dame audio, Bruno. Sí. Ahí está. ¿Qué pasa con los únicos? ¿No tienen relojes? A lo mejor debería haber empezado todo esto regalándoles uno a cada uno. Maldito Dreyfus. Vos preocupate por tus relojes, que los nuestros funcionan muy bien. ¿Mis relojes? Sí, lo escuchaste. Bueno, no sos muy bueno para los dobles sentidos. Lo que quiero decir es que el tiempo se está agotando. Y si no me entregan la clave Berlín, voy a matar a la mitad de sus agentes. La mejor mitad, por lo que estoy viviendo. Vos seguís creyendo en tus pavas, Dreyfus. Vas a caer, ¿eh? ¿Y qué me va a atrapar? ¿Vos? Sí, yo. Y después me voy a tomar un shampoo. ¡Despedilo ahora! ¿Cuándo vas a volver a estar tan cerca de mí? Porque vos tenés músculo, pero no tenés poder. Ni siquiera tenés la inteligencia para planear algo. Si aquí frente a mí estuviera Rubí, sería otra cosa, pero no. Estás vos. Un simple patovica devenido en agente por obra y gracia de un maestro de agentes que se dio cuenta que su vida era un fracaso y se fue a vivir a una estación espacial. Lávate la boca antes de hablar de Monterrey. Estoy hablando de vos. ¿Qué sentís cuando cada mañana te miras al espejo? ¿No te das cuenta que sos un fraude? Sos torpe, limitado. Tenés un poder que es esa piel, pero no te la ganaste, naciste con ella. Es decir, una aberración. Eso es lo que sos vos, un fraude y una aberración. Lo estás disfrutando, ¿no? Mucho. Bueno, disfrútalo porque te voy a matar. ¡Oh! ¡Uy, oh, qué chucho! ¡Qué chucho! ¿Te dije que te voy a matar? Voy a matar. Rubén, bajá el arma ya mismo. Te dije que no entraras en su juego, bájala. Dale, dispará. Dale, dispará. Ni siquiera alguien con tan mala puntería como la tuya puede fallar desde esa distancia. Dispará.
No entres más en su juego, Rubén. Bajá el arma. Seguí participando. De verdad, este hombre es el diablo. Sí, lo que no entiendo es qué gana él haciéndose matar por Rubén. No se iba a hacer matar, sabía que no lo íbamos a dejar. Lo hace para quebrarlo, para descontrolarlo. Sí, y lo hizo bastante bien igual. A ver, Ramón, ¿tenés algo? En eso estoy, Soraya. Me interrumpe la gente que viene con muchos pedidos. Concéntrate o te desconecto. Puedo concentrarme hasta en 20 tareas simultáneamente. Encontré algo. Habla. Mis sensores electromagnéticos acaban de detectar actividad biónica dentro del edificio. Las piernas de Sofía. Bien, Ramón, por fin una. Escúchame bien, atentamente. Sin alertar a Dreyfus, tenés que chequear si Sofía está ahí. ¡Correcto! Amiguitos, ¿cómo están? Bien, bien. A mí primero, por favor, que me duelen las manos. Sí, claro, Sofía. Ahí está. Amiguito, ahí está. Bien, Rama, bien. Gracias, bueno, eso es un amor. Te juro, sé lo que me duele la... Agradezco la demostración de afecto, Sofía. Ahora hay que seguir a Diego. ¡Vamos! Ay, qué cerca que vamos. Discúlpeme esta interrupción, pero ahora podemos seguir con nuestra... Axel. ¿Pero qué es esta falta de respeto? ¿Y si terminás con el teatro? ¿Qué teatro? ¡Oh! ¡Ay, cómo quieres! ¡Qué bueno, bebé! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ¡toma! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Toma! Bueno, el tiempo se está agotando y se me terminaron las bromas. Pregúntale a tu jefa si tiene o no la clave. Soraya, la rata pide la clave. Necesitamos que ganes un poco más de tiempo, Rubén. Dice que esperes un poquito. Todavía no lo tiene, un poquito más de tiempo. La verdad, creo que están jugando con mi buena voluntad. Me imagino, ¿no? Sí. Me alegro que entiendas, porque sabes que toda demora tiene un costo. ¿Qué vas a hacer? ¿Esto? Primero que nada, voy a hacer volar el avión donde viaja María Marini. No lo hagas. Pensá y no lo hagas. Te lo pido, por favor, que no lo hagas. Y cada 10 minutos que pasen y no me entreguen la clave de Berlín, voy a ir matando uno por uno a todos sus agentes. Y te aviso que la próxima es tu hijita. ¿O querés morir vos primero? Dale, dispará. ¡Dispará! ¡No me hace nada! ¡Dispará! ¡Te hagas el listo! Sabés que esta arma está cargada con balas especiales que pueden traspasar tu piel de foca. Bueno. Muy bien. Entonces ahora va a morir María Marini. ¡Abajo, Rubén! ¡Dale, dale, Ramón, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Está bien? ¿Vos? Estoy bien. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está mi hija? Está bien, se están ocupando ella. ¿Vos estás bien? Estoy bien. No pasa nada, tranquilos, tranquilos. Para que tenemos la computadora con toda la información de Dreyfus para desbaratarlo. ¡Oh, no! ¡Cuidado, Diego! ¿Qué? ¡Bomba! Dreyfus dejó activado un código de autodestrucción. Comunicate con Soraya, me comunico yo. Soraya, Soraya, escúchame, liberen a mi hija. Se escapó Dreyfus. Estamos todos bien, pero se escapó Dreyfus. Excelente trabajo, Rubén. Quédate en espera. Lucas, Ciro, ¿están en posición? Listos y esperando, Soraya. Entonces actúen ya mismo. Yo no me quiero mandar la parte tampoco, ¿no? Como madre, pero de verdad, claro. Yo percibo el peligro de mi hija a un kilómetro de distancia. O sea, yo me doy cuenta. Es que imagínate. Si no, ¿yo qué sería? ¿Una tarada? Sí, tal cual. Sería una tarada, ¿no? Claro. ¿Qué clase de madre soy? Ay, voy al baño. Permiso, un minuto. Ya vengo. Es insoportable esta mujer. Estoy a punto de pegarle a tu mamá, mira. Mi papá dice lo mismo, pero yo la quiero igual. Opa. Quédate quieta y suelta el arma. Vení acá, vos. Baja el arma. Baja el arma o lo disparo. Bájala. ¿Eh?
¡Salí vos, señora maldita! ¡Date las extensiones! ¡Dame! ¡Soltame! ¡Dame! ¡Te agarramos! ¡Te están apuntando con un arma! ¡Atrapada! ¡Se está escuchando a mi mamá! ¡Que lo escuche Vanina! ¡Vamos! ¡Afuera! 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 ¡Vas a ver! ¡No! ¡Si tengo que llevar escoltada! ¡Voy! ¡Voy a soltar, eh! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, esto es para el Zoom, Nicolás. ¿Qué quedas acá? ¡Ah, qué mirá, feo! ¡Qué feo traicionar! ¡Qué pasó! ¡Qué fue ese ruido! ¡Por Dios! ¡Le morí bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Alex! Bueno, Alex, ¡ay, buenísimo! ¡Me encanta, Cacha! Sí, ya sé, pero no, ya podríamos ir, ya podríamos ir parando un cachito, Alex. ¡Ay, mira! Axel, ¿señoritas también? Sí, no, ya te lo joya. ¿Quién es ese? ¿Va, y vos? No, este es un gorila de Dreyfus. Yo soy Lucas. ¡Ah, no! ¡Sacalo! ¡Ah, no! ¿Y quién es este tipo? No sé, pero se lo ve bastante mal, te voy a decir, ¿eh? No decís que yo... A ver... No, tranquilo. Al pedo, ¿viste? Ah, está bien. Al pedo. No, porque nos hacemos mala sangre. Vamos, vamos, vamos. Olvídate. ¿Por qué no lo chequeás a ver si no tiene? Permitime, man, que... De alguna identificación. Acá, pará, lo que estamos buscando. Billetera. Ahí está. Ah, una foto con sofá del tipo. No, terrible. A ver si tiene otra foto. ¿Qué mira? ¿Vos le diste más al papá de Sofía? No, y... Es muy difícil también, ¿viste? Todo ese tema de recontraespionaje, vos podés hacer... Ya sé. Sí, algo así. Es un quilombo. ¿Cómo uno puede tampoco, viste, ponerse a pensar que el tipo...? No, dale, dejate ya. Hagamos una cosa, toma, yo no puedo con esto, ¿no? No, ya no me arreglo en el café. Llama a la ambulancia, mira. ¿Qué haces? Mira, te habla Axel Echeverry, un pibe copado. Buen pibe. Pero, boludo, yo quiero decirte una cosa, ¿no? O sea, cualquier persona puede confundir a tu padre con un agente de Dreyfus. O sea, no se parecen en nada a ustedes. Yo... paréntesis, porque en todos los otros mensajes no te dije. Tengo los dientitos de tu papá, que los fui encontrando por acá. Yo los tengo guardados en el freezer. Que no pierdan la cadena de frío. Decirle a los médicos que si lo necesitan, que después se lo cosen. O le hacen como un entreteje. No sé, man, son cosas médicas que yo a lo mejor no sé. Y a tu padre también, decirle que me perdone, que empezamos con el puño izquierdo. Ay, cómo gritaba ese señor. Pará, me está matando. Lo corté. Che, Diego. ¿Le dije otro mensaje? ¿Otro mensaje? ¿Y te contestó o no? No. ¿Y vos pensás que te va a contestar? Porque van casi 100. ¿100 mensajes? No, ahora este es el 100. Yo, este, la 100 ava es la vencida. ¿Cómo pedí a ese hombre por su...? Está pagado. Viste, no te va a atender, Axel. No te va a atender y tiene razón. Y realmente tenés suerte de no ir en cana. Oh, pará, ¿sabés qué? Estar al lado tuyo me llena de vida. Me revitalizás. ¿En serio? Sí, dale. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Lo dejaste muy mal? Pobre, o sea... ¡Ah, oh, lo destrocé! Hablando entre compas, lo maté. Mirá que he pegado chirlos en mi vida, ¿eh? Cuando le devolví por primera vez toda la golpista que me daba mi papá. Cuando lo gané, papi, que lo dejé en internet, lo que te asistía. Yo... Ahí te le pegué más. Estás mal, loquillo, estás mal. Sí, le pegué más. Como que descargo toda la bronca que tengo. Bueno, tranquilo, tranquilízate un poco. O sea, fue un accidente, quiero imaginarme. Fue un... No, yo le pego. No, no sabía que era él. Pensé que era la gente del Dreyfus. Igual me saqué toda la bronca esa cosa que tengo. No me perdona más, Sofía, no me perdona más. No me perdona más. No me perdona más. No necesito eco. Ya. ¿Eh? No me va a perdonar más, María. Nunca más. Nunca. Ah, vamos a hablar de las cosas tuyas. Bueno. Che, ¿qué onda con María? No me va a perdonar más. Ah, ¿no? No creo que me perdone más. ¿Pero y vos no vas a ser más agente?
No, ya está. Se terminó para mí la vida de agente. Pero ahí es el error. Ahí es donde vive el error. No, no, lo analicé. No, está mal analizado. Volvé a la base, al principio. ¿Cuál es la base para vos? ¿Cuándo se enamoró María de vos? Bueno, la tarde aquella que estábamos... No, la primera tarde que estábamos sentados, ahí te conoció. ¿Cuándo se enamoró? Vos ya eras agente. Ya habíamos decidido... Bueno, no me acuerdo. Vos ya eras agente. ¿Cuándo se enamoró? Una ayuda, porque... La noche en que cantaste el tema de Julio Iglesias. Uy, qué bello. Sí. Que te echaste de boca y te echaste... Con papelitos. ¿Te acordás? Ay, lo tengo grabado. Lo tengo grabado, lo miro de vez en cuando. Es como un momento así, como... único en mi vida. Sí, divino. Con una flexión grande, bien, el corte, un presupuesto para todo. Pero... ahí se enamoró de vos. Ahí se enamoró. Entonces tenés que recalar en lo más profundo de ti, eso. Andá y decirle, mirá, yo tengo otro tema de Julio Iglesias a cantarle. Era playback, ¿no? Sí. Bueno, hacés playback de otro cantante ahora. Hacés un playback de la hijo y te hacés más joven. Sabés que te entendí, o sea... Yo entendí el concepto, es como, como ir profundo. De entrarle profundo. Por todo, Lalo. Al corazón. Al corazón y por la letra. Y volverla a traer hacia mí. O sea, su amor, hacerlo renacer. Claro. La base. Buscá ya, ¡tac! Y la agarrás. O sea, la idea que vos me estás dando. Para que yo cierre este concepto. Es volver a ser un gran agente, hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo ser cantante. Y cantarle a ella. Al corazón. Más o menos. Estoy en Moscú, Diego, así que te va a salir carísima la llamada. Cállate. ¿Cómo? Lo que escuchás. Me encanta que seas firme. Que tengas principios, que puedas... mantener lo que pensás en el tiempo, me encanta. Pero ahora necesito que no hables y que me escuches. Pero que me escuches bien. Mira, María. No voy a negar nada de lo que puedas decirme, de las facturas que me puedas echar en cara. Soy consciente de mis errores. Sé lo que hice mal. Pero también sé que lo hice para cuidarte, para protegerte. Pero no voy a minimizar nada. Ni voy a hacer de cuenta que todo lo que hice no estuvo mal. Bueno. También, ojo. Me gustaría decir algo a mi favor. Me gustaría que sepas que bien o mal lo hice por amor. Lo hice por vos. No sé. No, yo sí sé. Lo tengo re claro eso. Y también sé que si Rosario está dando vueltas para jodernos la vida todo el tiempo, no puedo hacer nada. Me encantaría. Si la tengo en la mira, sí, la voy a frenar. Sin dudas. Pero tampoco tengo ganas de estar todo el tiempo viviendo la vida pensando en ella. Yo tampoco. ¿Sabes cómo tengo ganas de vivir la vida? Al lado de la mujer que más amo en el mundo. Vos. Diego, mirá. Para. Por favor, déjame que todavía no termine. Abrázame que el tiempo es malo. Escucha atentamente lo que te voy a decir. En una semana voy a tener todo listo para casarme con vos. ¿Casarnos? ¿Estás borracho? ¿Te volviste totalmente loco? No. Estoy más cuerdo que nunca. En una semana voy a tener todo listo. Iglesia, cura, fiesta. Todo, todo. Vos tenés que hacer una sola cosa. ¿Qué cosa? Venir. Pensalo. Esta puede ser... la última oportunidad para que podamos estar juntos y ser felices. Si no, voy a estar muy triste. Igualmente, te voy a dejar en paz. No te voy a perseguir por ningún lado. No te voy a volver a llamar. Voy a aceptar que vos decidiste ser feliz sin mí. Ahora todo depende de vos, mi amor. Pensalo. Yo voy a tener todo listo en una semana para que nos casemos. Ojalá vengas. Te amo. Abrázame muy fuerte, amor. Manténme hacia tu lado. Yo quiero...
La hija del jeque viene al país de vacaciones. Pará, y acá paremos un cachito. Con toda esa torta de guita que tienen, de verdad, se vienen acá de vacaciones. La gente no sabe disfrutar, te juro. Bueno, querida, somos un lugar muy top. Te regalamos todo y por una vez. Está muy bien lo que dice la chiquita. Justamente, justamente Ramilka parece que se llama una ganga, un flechazo con un argentino. Sí. Y luego de flechazo viene un secuestro. Ah, oh, sí me pasa lo mismo, ¿viste? No. Uno que se manda una macana y ya te se queda mal a todo el país. El secuestrador pide millones a cambio de devolverla a su familia y el emisario del jeque vino expresamente a pedirnos discreción en la misión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les quería hacer una pregunta. Estamos buscando a dos amigos. Ella es una chica como un poco étnica, son novios, y él es como un colorado de rulo, raro, también como... Simpático. Sí, simpático. Nadie, hola. Y hablando con la pared. ¿Nadie los vio? ¿Me van a decir que nadie los vio en mi cara? ¿Eh? No los vimos. No los conocemos. Chau. Bueno, pero pues... Dije chau. ¿Vos lo pedís? ¿Vos lo tenés? Uy, qué fuerte que está el maní. Bueno, está como... ¿Y? ¿Está bueno? ¡Ah! 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 ¡Ah, con yo, que hace chiste! ¡La cara te va a quedar como un chiste! ¡Chiste, me va a quedar la cara! ¡Ay, son allá! ¡Son allá! ¡Se nos escapa el gordo! ¡Y la princesa!